9 de diciembre, saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este informativo, a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido diario. ...por las portadas de los periódicos... ...que se editan en la provincia de Córdoba... ...Diario Córdoba, como saben ABC... ...el Día de Córdoba y también como siempre... ...la prensa digital... ...hoy es un jueves que es casi lunes... ...los periódicos salen de cadro por un sitio... ...pero es verdad... ...que hay informaciones coincidentes... ...vamos con este primer vistazo a las primeras planas... ...de los diarios de Córdoba y tienen el decano... ...el Diario Córdoba que abre... ...con el asunto del niño ahogado en los baños de Popea... ...y la sentencia de la audiencia... ...la justicia... absuelve a los profesores... ...por la muerte de un alumno en Trasierra hablamos de ese asunto. Eh, la foto que firma eh, Chencho Martínez para la parada militar... Eh, ayer en la Brigada, el día de la Inmaculada, patrona de la, de la Brigada, de la Infantería, creo, eh, y que a, aprovecha ese evento, esa parada militar, para anunciar eh, una misión internacional. Que es la foto en la que coinciden los tres periódicos. La del Diario BC también es para esta parada militar o para este anuncio. La foto que firma Valerio Merino eh, de la parada militar y el titular: La Brigada afronta en 2022 su año con mayor presencia internacional. Realizará dos rotaciones en la frontera de Letonia y una en la línea azul que separa el Líbano del territorio controlado por las tropas de Israel. Dos zonas calientes, sobre todo la zona del Líbano, donde habrá participación de, de la Brigada de Córdoba. También el titular que ven abajo para el, una buena, una buena eh, un buen número en cuanto a alojamiento de turistas durante el puente, aunque un repunte preocupante, los datos del contagio, que luego hablamos también de ese repunte, si es o no eh, consolidado. O si corresponde a un reajuste de números. El diario El Día perdón también trae una foto para la parada militar, la foto que firma Miguel Ángel Salas. En este caso, la Brigada 10 eh, encara su mayor desafío. Unos 1.500 efectivos se desplegarán en 2022 en la doble misión en Letonia y otra, una tercera, en el Líbano. Como le digo, la frontera entre el Líbano y los territorios eh, ocupados, controlados por el ejército de Israel. El titular hay lorén para el coronavirus lo mayor, los menores de 14 años registran la mayor incidencia de Córdoba el 20% prácticamente de los contagios de los últimos días se deben de las últimas dos semanas se deben hay, se anotan a personas a niños de menos de 14 años por cierto la semana que viene comienza la vacunación para este grupo de 5 a 11 años eh, aunque está por decidir cómo se va a hacer si se va a hacer en una única grupo etario un único grupo de edad se va a niños con una patología, en fin, será viendo, ya hablaremos de eso la semana que viene, que es cuando se abre este tema. Bueno, vamos, si les parece, con la información eh, del diario Córdoba, el tema, bueno, el tema de los lo militares ya lo hemos visto. Eh, ayer se celebró esta parada militar eh, del Día de la Inmaculada en la base de Cermoreano, en el llano, el llano amarillo. ...y bueno, hubo presencia civil y militar, como siempre, y se aprovechó para, eh, para anunciar esta, esta triple misión que va a haber este año 2022. Eh, dos rotaciones en la base, en la frontera de Letonia... ...y una tercera en el Líbano... ...y como siempre, por pues, la Brigada de Córdoba estará presente, como casi siempre, en esta zona. No son, no son lógicamente, acciones militares de guerra... ...sino que son, eh, son acciones de control de fronteras... Acciones de intentar bueno, pues separar a los, a los elementos que están en discordia. En cualquier caso, bueno, pues ahí está la, la Brigada de Córdoba. con unos 1.500 eh, integrantes. El general Olazábal fue quien presidió ayer el desfile y fue quien anunció, quien hizo estos, estos anuncios. En cuanto al tema de la justicia, como leíamos en el diario Córdoba, también lo trae el diario ABC La Portadilla. Eh, la audiencia exculpa, dice el diario ABC, a los profesores del niño que se ahogó en Trasierra. Pero ABC también trae otra información añadida a este asunto y es que la familia, lo firma Pilar García Vaquero en ABC, en ABC eh, la familia del niño muerto en Córdoba, en los baños de Popea, lleva el caso al Supremo. Recuerden, el asunto ocurrió en verano de 2018, un grupo de alumnos de Fuente Palmera, del Instituto Colonial de Fuente Palmera, estaban de excursión en la zona del Bejarano <coughs> y un grupo de esos alumnos, en concreto siete chicos pues, eh, hay bien imágenes de esos siete chicos dándose un baño en el, en el Bejarano, pues, eh, se metieron a bañar con el permiso de los profesores y, cuando acabó el baño, salieron y se fueron todos. Eh, cuando llegaron a, a, a regrupar el, el grupo de chavales, vieron que faltaba uno. Acudieron a las pozas donde se estaban bañando, estas que están viendo, y, lamentablemente, pues, el chico se había ahogado. Eh, inicialmente bueno, pues el caso se investigó, acabó en el, eh, el juzgado de instrucción de Córdoba y eh, este juzgado, eh, el juzgado, el, no sé si me encontré el número, el, la primera instancia decidió que efectivamente los profesores eran culpables de un, de un delito de homicidio por imprudencia, un homicidio imprudente. Eh, los profesores recurrieron esa sentencia que les culpaba de la muerte del pequeño. Y la audiencia provincial ahora les ha absuelto. ¿Por qué les absuelve? Pues básicamente por tres factores. Básicamente dice que eh, en ningún caso, cuando los chicos que fueron a esta excursión eh, llevaron la autorización de los padres, en ningún sitio ponía que el chaval tenía dificultades para nadar. Con lo cual, ese primer argumento de que, de que los profesores sabían que había dificultades para el baño no son así. El segundo elemento es que los compañeros y los amigos del chico tampoco en ningún momento del juicio han dicho que tuviera ningún tipo de dificultad para el baño, para el nado. Sabía la edad normal para un chico de su edad. Y también. Este vídeo que han visto, que han visto antes, que lo reproduce ABC, que es el vídeo que han presentado la defensa de los profesores, en los que se ve que los siete chavales se están bañando, ninguno de ellos pues, da señales de que tenga dificultad para el baño. Dice la audiencia que es probable que haya una leve, una levísima, dice, falta de previsión a la hora de plantear ese baño, sin, sin analizar todo el riesgo posible ante una. Un posible ahogamiento, pero que no había datos objetivos que, que hicieran a los profesores temer, porque uno de los chavales que se bañaron, que, se, que fueron todos voluntarios, que fueron ellos los que pidieron permiso para darse un chapuzón, tuvieran ese accidente. En cualquier caso, ahora la familia del chico va a llevar el caso al Supremo sumo yo, para intentar que la, que recuperar la sentencia primera, la del juzgado de primera instancia de Córdoba, que, como digo, ha sido revocada por la Audiencia Provincial y ahora será, será el Supremo el tenga que decidir si sí o si no eh, la sentencia va a la línea primera, es decir, de la culpabilidad, de homicidio imprudente, o en la línea de la segunda sentencia de la absolución que ha dictado en la Audiencia Provincial. Hay que decir, no obstante, que este, este caso lo que juzga es la vía penal, es decir, la vía de la responsabilidad penal de los profesores que estaban al, a la guarda custodia de los chicos. No la vía administrativa, que es la que vería, la vía civil, quiero decir, la que eh, entendería sobre una posible reclamación eh, económica. ...que en este caso ya en su día se impuso a los profesores... ...y el Instituto y a la Junta de Andalucía... ...como responsables subsidiarios... ...en caso de que los profesores no pudieran... ...hacer frente a la indemnización... ...así que el asunto está relativamente cerrado... ...y ahora el anuncio de llevar el asunto al Supremo... ...pues a que se estire un poco más... ...más cosas, eh, vamos a la portada del día... ...en la que habla de los contagios... ...como dicen todos los periódicos... ...ayer hubo datos muy negativos en el coronavirus hubo 261 notificaciones, pero también es verdad que los dos días anteriores, el del, el del lunes y el martes, hubo 50 cada uno, es decir, que hubo 50 el lunes, 50 el martes y 261 el miércoles. Son días raros, con lo cual, casi es más sencillo sumar los tres días, sacar esos 360, dividirlo entre tres, te sale la media de 110-120 que llevábamos habitualmente, que no achacarlos todos a contagios del martes para el miércoles, porque creo que en, esta, en este puente tan largo, pues es verdad que ha habido un poco de descontrol en cuanto a las, a las notificaciones. En cualquier caso, como señala el diario El Día, lo estamos leyendo, eh, la mayor parte de la incidencia se está, se está produciendo en los menores de edad. Bueno, uno de cada cinco infectados son de esa franja que no corresponde a la quinta parte de la población porque son los chicos que están sin vacunar. Hay una franja ahí de 12 a 14 que sí que tienen vacuna, pero de 5 a 11 años, como saben, aún no se han empezado a administrar primera dosis. De manera que lo más normal es que a partir de que empiecen a vacunarse, pues empiecen a relajar la, la tasa de incidencia. Dicen los expertos que eh, la tendencia no es positiva, pero que viendo lo, el nivel de vacunación y cómo reaccionan eh, los vacunados a la... A la ...al nuevo brote, al brote de Omicron, este nuevo variante de Omicron... ...que lo normal es que en unos días se detenga el crecimiento... ...se contenga ahí, en alto, porque ahora llega la Navidad... ...se contendrá la cifra muy arriba... ...pero se espera que no se dispare a, a niveles... ...como en otros países donde hay mucha menor vacunación... ...por cierto, señala hoy el diario BBC ...que la vacuna de Pfizer, dice la portadilla... ...neutraliza Omicron con tres dosis... ...bueno, dice los expertos de Pfizer que con dos dosis... Eh, la, la, esta variante nueva Omicron pues no está teniendo muchos efectos, pero que si se aplica una tercera dosis se multiplica por 25 el número de anticuerpos que somos capaces de generar. Claro, pues merecerá la pena, evidentemente, aplicar la tercera dosis. Como saben, ya estamos en Córdoba, ya hay un 20% de la población vacunada con tres dosis, o sea, uno de cada cinco cordobeses ya tienen más ya tienen las tres dosis puestas y ahora habrá que ir bajando en la, la franja de edad hasta donde se estime oportuno. Yo supongo que, que como ahora hay que meter a los críos por medio y eso ocupará a los vacunódromos y los, y los centros de salud, pues se ralentizará un poco la tercera dosis para los mayores que ya tienen unas, una dos dosis, eh, dos dosis administradas. El pasaporte se aprobó. Pasaporte contra los contagios, aunque inicialmente se, se planteó por parte del consejero eh, que iba a ser solo para residencias, hospitales y además para otros locales de ocio, por ejemplo, o para eventos deportivos, señala el diario Córdoba hoy en su portada, un pasaporte contra los contagios, pero solo para hospitales y residencias que empiezan a pedir los certificados para entrar a los centros. Es decir, si quieren ir de visita a una residencia de mayores o tienen que ir a un centro de salud o a un hospital, no olviden cargar su pasaporte de vacunación, su certificado COVID, para poder acceder al centro sanitario, porque si no, no le van a dejar pasar el, el señor de la puerta, el, el, el guardia de la puerta. Eh, Saben que para, descargar, para descargarse el pasaporte COVID hace falta, lógicamente, tener las dos dosis administradas, no hace falta la tercera, con dos dosis ya se puede dispensar este pasaporte, este certificado COVID, que se puede descargar en el móvil, si no tiene el móvil se puede imprimir en papel y se hace desde las páginas web de la Junta de Andalucía, de la aplicación, creo que Andalucía Salud, Salud Andalucía, no me acuerdo cómo se llama ahora. Hay varias aplicaciones de la Junta, pues ahí pueden hurgar un poquito, buscar y encontrarán su pasaporte COVID, cargarlo en el teléfono móvil, eh, si pueden hacerlo, y si no, pues en papel, que no tenga teléfono móvil, para presentarlo, como le digo, tanto en los hospitales, en los centros de salud, también en los ambulatorios, como en la residencia de tercera edad, si tienen que ir pues, a trabajar o a... ...o a de visita, o a los que tengan que acudir allí... ...bueno, más cosas, seguimos avanzando en el... ...vamos con los sumarios... ...el diario ABC habla del, del fin de puente festivo... ...deja en Córdoba el mayor incremento de contagio ...y también habla... ...de los buenos datos de ocupación hotelera... ...que hablan todos los periódicos habidos... ...señala el diario El Día... Un 80% en la provincia de Córdoba. Eh, esto como va como la feria, según cada cual la cuenta, según vino o según mal. Eh, ha habido en Córdoba muchos establecimientos que han colgado el cartel de no hay billetes, muchos, no hay localidades, no hay camas, porque eh, ha habido un 100% de hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo muchísimos días, eh, de reservas, quiero decir. ¿Cuál es el temor que señala ABC o que señala también el diario El Día? Que con el incremento de la tasa de incidencia se produzcan cancelaciones para lo que resta de Navidad, que se preveía con unos buenísimos datos también de ocupación hotelera. No obstante, como siempre decimos, eh, la feria, cada uno le va la cuenta como le va, es muy probable que este año de nuevo se dispara la ocupación en las casas rurales, en el turismo rural, en los apartamentos turísticos, donde no hay contacto prácticamente con, con, otro, con otros turistas, y se, re, se resienta un poco en los grandes hoteles. Yo entiendo que los hoteles pequeñitos, los hoteles con encanto, los hoteles con pocas habitaciones, pues tampoco se notará mucho. Ahora, un macro hotel de estos que hay comedores donde se juntan 500 personas, es probable que ahí sí que haya alguna anulación de reservas porque la tasa se está, se está disparando. En Córdoba Capital se redujo, por cierto, los primeros días. Supongo que ayer se compensaría, no tenemos ese dato todavía, eso llegará en torno a las 12. Pero se redujo la tasa de incidencia, pero aún así en la capital, sigo por encima de 200, la provincia por encima de 100 y pico, en Andalucía 180 y tantos, 190, es decir, que estamos muy en una tasa elevada. Con respecto a lo que había. Hace dos meses, en septiembre, pero no con lo que había en Navidad pasada, que recuerden que fue una Navidad, cada uno en su casa, cada uno comiéndose su langostino y su uva en la soledad, porque no se, no se recomendó, incluso no se permitió las reuniones en, en familia. Este año parece que, a pesar de que la tasa está subiendo mucho, no llegaremos a ningún nivel de restricción, pero sí que es probable que algunos de los turistas que tengan previsto pasar por Córdoba pues digan, oye, pues me quedo en mi casa, porque la, esta la cosa todavía, empieza a ponerse regular. Más asunto, hablando de hoteles. Dice el diario Córdoba en el sumario que Córdoba es una de las ciudades patrimonio con menos oferta de lujo. De hoteles de lujo se refiere. Eh, bueno, eh, hoteles cinco estrellas... En Córdoba hay pocos, efectivamente. Aunque aún así hay algunas capitales, eh, ciudades, pero no de humanidad, que tienen cero. Es pues el caso de Tarragona, por ejemplo. No hay ni un solo hotel de cinco estrellas en Tarragona o tampoco lo hay en Baeza. En Córdoba está el Bailío y el Palace, el, el Eurostar Palace. Ahí está viendo la, la portada de la fachada del Bailío, del Hotel Hospe. Eh, y también el, el, Eurostar, el Eurostar Palace es un hotel de cinco estrellas. Eh, es verdad que habitualmente el empresario prefiere hotel de cuatro estrellas, que en ocasiones es tan caro como el de cinco, pero es un tema un poco más ecológico, ¿no? el de cinco estrellas o cuatro estrellas. Hay personas que cuando se ponen a buscar no buscan el de cinco estrellas porque les parece excesivo, se conforman con el de cuatro y luego pagan precio del de cinco. O sea que tampoco parece que sea la solución, pero sí que ocurre. Así que la oferta que se está que se está en Córdoba está creciendo más la de hoteles de cuatro estrellas hay media docena de hoteles señala esta información eh, que firma Noelia Noelia Santos en Diario Córdoba hay un, media docena de hoteles que están que están en proyecto uno está casi terminado el hotel el hotel Las Delicias cuatro estrellas de la cadena Cerco Hotel... que está en la zona de Las Delicias de, de, junto al olivo Borrachos Palahítro y luego hay otros proyectos algunos muy avanzados hay uno que es de cinco estrellas que es el de la Calleja de las Flores que lo impulsó, como saben, la empresa Lison Investment, aquellos que vinieron a montar Flora inicialmente, y luego hay otros, y ese sí que va con cinco, de cinco estrellas, pero está un poco paraíte el proyecto, tiene su licencia de obras, pero está paraíte. Luego hay unos otros proyectos, en la calle San Pablo hay uno, en el Junto a General de Oribe hay otros proyectos, bueno, hay una serie de proyectos repartidos, en la Avenida de América y otro en el Boulevard Ana Ruiz, como saben, no sé qué estamos, está viendo el del Hotel Las Delicias que es el que está más avanzado que creo que abre esta primavera próxima y luego hay una serie de hoteles que están por ahí. La mayoría son de cuatro estrellas, a excepción desde la Calleja de las Flores que sí que es un cinco estrellas. El resto son cuatro estrellas. Que repito, es el, la categoría que más se busca en internet estadísticamente. Eh, se buscan tres, cuatro estrellas eh, y el de cinco pues, suele dejarse para en caso de que no haya otra otra opción, pero como les digo, miren más la tarifa que las estrellas, porque a veces el de 5, el de 4 vale tanto o más que el de 5 estrellas, aunque tenga una estrellita menos. Esto no funciona tan automáticamente. Más cosas, eh, señalan los periódicos, eh, todos ellos, eh, una reyerta que se produjo ayer antes del partido Córdoba-B Recreativo de Huelva. Titula el diario Córdoba, radicales del recreativo destrozan un bar de hinchas del Córdoba Club de Fútbol. También el diario El Día, las ultras del recre crean altercados y destrozan un bar antes de un partido. Y el diario ABC, también lo trae, ultra del recre, destrozan un bar del Arenal antes de un partido con el Córdoba-B. Ahí tenemos imágenes eh, tomadas de internet de un vecino, eh, son los radicales del Recreativo de Huelva, que fueron a un bar donde habitualmente se paran, se juntan los hinchas del Córdoba, unos ultras del Córdoba, que no estaban, por cierto. O sea, la pelea no fue contra, no fue entre hinchas, no fue hinchada del Córdoba frente a la del... a la del Recre, sino que fueron solamente ellos del Recre. Estos que están viendo a la izquierda es el centro comercial de Arcángel, digo, para que se ubiquen. ...y bueno pues hay un bar junto a... Eh, en esa calle... muy cerca de lo que antiguamente estaba el Arcángel, el campo de fútbol, donde se suelen reunir los hinchas del Córdoba antes del partido y luego se van para el Arcángel. Bueno, pues se ve que algunos de los hinchas de del Huelva lo sabía y fueron a buscarlos allí, no los encontraron y la emprendieron a golpes con el, con el establecimiento, destrozaron el mobiliario, las sillas, lanzaron objetos contra el escaparate. Incluso rompieron los coches que estaban aparcados, rompieron, dañaron los coches que estaban aparcados eh, en la puerta estacionado, en la puerta del, ahí ven que traen palos que llevan las sillas que las traen y de, de vuelta. Y las arrojaron contra el establecimiento. La policía intervino, lógicamente, disolvió la operación, montó a estos 100 en sus autocares y los envió de camino de Huelva sin poder entrar al campo. Es decir, que esto fue antes del partido, donde habitualmente, repito, estarían los hinchas del Córdoba, no había nadie. Ellos se entretuvieron, como así de esa manera que están viendo, se fueron para su autobús y en el autobús volvieron camino de Huelva sin ver el partido. Que no sé también las ganas de hacerse 300 kilómetros de camino. ...para emprender las golpes con un bar ...ni siquiera poder entrar al campo de fútbol... ...porque no le dejó a la policía... ...por la ley, la ley, del fútbol, claro, no sé, la ley de fútbol, no sé qué ley es... ...que una vez que se producen altercado antes del partido... ...no se les permite entrar a esas personas al campo... ...así que a su autobús y camino de vuelo... ...bueno de vuelo a Sevilla, ¿eh? que había un sevillano también... ...en el grupo de identificados, no hubo detenidos... ...no hubo personas lesionadas... ...hubo identificados a su autobús... ...y de regreso a, a Sevilla, a Huelva fundamentalmente... ...y también a Sevilla". Más cosas que aparecen en los periódicos. Me he traído una información de Cordópolis, hablando antes me lo he saltado, del casco histórico. Dice Cordópolis que eh, Córdoba se enfrenta a una falta grave si no entrega el plan director del casco histórico. Volvemos al tema de los hoteles, o al tema del casco histórico. Eh, cuando Corva, saben, tiene cuatro patrimonios de la humanidad. Tres de ellos son materiales y uno que es inmaterial, que es el de los patios, pero sí que son tres materiales. Realmente son, es uno doble más en Medina Zahara, es decir, primero en el año 84 la UNESCO declaró la mezquita Patrimonio de la Humanidad, en el 94 amplió esa declaración al casco histórico, ahí contamos dos, mezquita por un lado y casco histórico por otro, que realmente es una ampliada, y luego se, se produjo la declaración de Medina Zahara, y luego la de los patios, que como digo es inmaterial. Bueno, pues el ICOMOS, que es este consejo, este, este instituto, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios se llama, eh, pues el ICOMO eh, le reclama a toda la, la Declaración de Patrimonio de Humanidad que presenten un plan director, un plan de gestión, para ver cómo se conservan y se mantienen los monumentos. El de, el de la Mezquita lo conocimos hace unos días, el plan que presentó el Cabildo, eh, que es el titular de, de ese edificio. El de Medina Zara está, dicen, redactado a la espera de presentarlo, que se hará a final de año, o sea, de aquí a 10 días como mucho. Y el de casco histórico es el problema, porque casco histórico no es un monumento, es un espacio. Es muy difícil elaborar un plan director del casco histórico. El, no obstante, el Ayuntamiento encargó a la delegación de casco histórico del Ayuntamiento de Córdoba, a su, a su concejal, concejala en este caso, que elaborase ese plan director. <coughs> Pero desde que comenzó este mandato, ha habido tres concejales, concejalas, las tres, tres mujeres, que se han hecho cargo de este área. De esta área. La primera fue Laura Ruiz, que dimitió muy pronto. Después se encargó Marían Aguilar, que compaginó esta delegación con cultura y con promoción de la ciudad. Y cuando ingresó en el equipo de gobierno eh, Gómez Calero Luisa, se encargó ella. Con lo cual ha habido tres personas en estos menos de tres años que lleva el equipo de gobierno. Quizá eso también haya provocado algún tipo de fase en cuanto a la programación. La cosa es que no hay plan director ni se le espera por el momento la obligación del de, de ayuntamiento a presentar su plan director en el 2022. Esto no se hace de un día para otro. Un plan director es una, es una hoja de ruta en la que se especifique qué se va a hacer, qué se pretende hacer, con qué objetivos. Eh, vimos la del, otro día de Medina, la de la mezquita ¿no? eh, pues se va a arreglar el lienzo norte del, de la mezquita la que da patio en naranjo se va a arreglar se va a hacer obra en la maxura en el muro sur se van a cometer actuaciones en, el, en las excavaciones en fin una serie de, de actuaciones previstas más además son pues, plan de usos etcétera. El de Mía Zahara, como digo, se va a conocer este a final de mes. Y ya les adelanto que se va a seguir la línea actual, ¿no? Inversión en cuanto a excavaciones, puesta en valor de espacios, etcétera, etcétera. Pero el plan director del casco histórico es más, mucho más complicado, porque tendría... Son elementos urbanísticos, no son elementos meramente arquitectónicos o arqueológicos, como es el caso. O, o es el caso de, de la mezquita o de sala que son elementos constructivos en ¿no? muchas ocasiones. Aquí hay que determinar pues, desde la habitabilidad, la circulación, el, el impacto ambiental, una serie de parámetros mucho más complicados. Y hasta donde sabemos todos, el plan director no es que no esté redactado, es que ni siquiera está encargado. O Se habrán hecho trabajos para ellos probablemente. Dice Marisa Gómez Calero, que es la actual concejal responsable de este área, que en mayo eh, emitió un. un emitió ella en mayo un comunicado en el que decía que se está elaborando un plan de gestión. No es el plan de gestión, es un plan director. El plan de gestión es el que luego gestiona el plan director, aunque parezca que es lo mismo. Son dos fases distintas. Primero, cuéntenos qué quieren, qué quieren hacer con esto y segundo, cómo se va a hacer esto. ¿no? Eh, que es lo que quizás falta en este, en, este, en este caso. Dice, eh, el, según Cordopoli, es, puede ser una falta, una falta grave, según cuenta tres tre, treserras que es quien con quien han hablado ellos eh, sería una falta grave no presentar este plan director pero tampoco consta que haya una sanción o que haya una amenaza de retirada del, de la declaración en el caso de que no se hiciera, eh, en principio bueno, pues, eh, Jordi Treserra eh, no lo encontraba, es el presidente de este ICOMOS España, bueno pues dice que es una falta grave, pero ¿cuál es la sanción que equivale a la falta grave? Pues tampoco se explica lo cierto es que debería haberlo, no ya por el, por el temor a la sanción o porque o porque la UNESCO o, la, o el ICOMOS amenace de nada sino porque parece lógico que un, un espacio como es el casco histórico necesita tener una hoja de ruta. Eh, Saben que ahora hay un debate más o menos cerrado sobre la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados del casco histórico que hasta ahora estaban prohibidas. Saben que hay algún, alguna polémica en Córdoba y en otras ciudades por el uso de mobiliario urbano en las calles. Si tiene que estar en las calles protegidas, quiero decir. Si tiene que estar uniforme, si puede alguien colocar un cartel luminoso o un neón, por ejemplo. Hay cosas que... o el tema de la circulación, la peatonalización de vehículos, el paso a residentes, el tema del cableado por las fachadas, una serie de elementos que no son solamente... ...elementos, como decía yo antes acaso caso de la mezquita... ...de voy a arreglar una pared... ...si voy a cambiar incluso... Eh, ...por ejemplo, las licencias de ocupación de vía pública... ...para establecimientos de hostelería... ...o la saturación de hoteles en zonas... ...eso sería un plan director... ...que quizás sea lo que le haga falta al plan, al casco histórico... ...se creó una mesa del casco histórico... ...hace ya bastante tiempo... Se creó al principio del mandato, se ha reunido un par de veces, o tres o cuatro, pero no ha funcionado. De hecho, las últimas reuniones, el último fue en octubre, pero es que no, ya, había, ya hace tiempo que no acuden algunos de los miembros de la mesa, que está básicamente constituida por asociaciones por, de vecinos, por comerciantes por habitante. El casco histórico, en definitiva, es una mesa es una mesa consultiva, no es una mesa ejecutiva. Es decir, que bueno, ahí se exponen proyectos, ideas y luego se pasa a ejecución por parte de los órganos competentes para la ejecución. No es que tengan mandato, pero sí que es una mesa a la que se, eh, se ponen en común las ideas. Creo que, sin llegar a esa generación que habla Juan Velasco en Cordópolis, de que hay una falta grave, si no se hace, sí creo que sería interesante que Córdoba contara con ese casco histórico. Con ese plan director para saber qué queremos hacer con el paso del tiempo. Bueno, más cosas que de los periódicos. Eh, señala el diario eh, Córdoba, por ejemplo, lo he visto en más periódicos, también lo del día, que eh, habrá hasta tres candidatos que concurren a las primarias de Ciudadanos. El diario El Día titula tres candidatos con el cordobés Carrillo, Fran Carrillo, en las primarias de Ciudadanos. También lo he leído en el diario ABC, creo, eh, lo habré leído dentro. Bueno, pues hay primarias express en, eh, en Ciudadanos. Y bueno, pues todo parecía apuntar a que Juan Marín, que lo ven ahí la fotografía, iba a ir de calle, iba a ser elegido de calle líder de Ciudadanos, candidato a la Junta y presidente del Partido de Andalucía, pero han salido dos rivales más. Eh, una de ellas, Carmen Almagro, eh, que creo que es de Huel, ¿no? de Sevilla, creo que es. Quizá era un poco la que se esperaba la persona que se esperaba que acudiera sin muchas expectativas. Pero Fran Carrillo, el, el diputado por Córdoba, sí que tiene un peso en el partido, sí que tiene otra presencia. No es no menospreciar a Carmen Almagro, pero no tiene que haber. ¿no? Carrillo sí que le puede plantar cara seriamente a Juan Marín. Juan Marín en la última vez que se, que se produjo unas primarias, que fue hace tres años casi, cuando las elecciones autonómicas, eh, se presentó frente a alguien, también no recuerdo el nombre de la otra persona, fue una mujer también, creo recordar. Y eh, también unas elecciones express, igual que la de ahora. Es decir, convocar un día para otro, sin campaña, sin tiempo para darse a conocer. Y aún así le consiguió arrebatar un veintitantos por ciento de los votos. Y repito, no hubo ni campaña. Fran Carrillo denuncia en el los periódicos esta cacicada, dice él, de, de Juan Marín de convocar unas primarias sin tiempo. Realmente hay dos días, de, dos días de campaña, creo que son mañana y pasado, no hay más, porque votan entre el domingo y el lunes, creo. O sea, que es una cosa súper rápida. Para quitarse de en medio este asunto y contar con el líder de cara a unas elecciones autonómicas que sigue todavía habiendo un run-run. ...de que pueden adelantarse... ...de que dijo... ...el reunión que está en que... ...saben, dijo Juan Moreno hace unos días... ...que sería en junio o en septiembre... ...hay quien dice que no... ...que a la vuelta de Navidad... ...el presidente va a buscar el argumento que necesite... ...para adelantar las elecciones... ...y ponerlas en la primavera... ...en cualquier caso, los partidos... Eh, ...saben que el PSOE ya hizo sus tareas... ...y tiene su candidato, Juan Espada... ...alcalde de Sevilla, que dijo por cierto... ...que va a dimitir de la alcaldía... ...para empezar a, a centrarse en Andalucía... ...no lo ha hecho... Eh, ...Pepe tiene el suyo, el presidente Juan Marín... Y eh, los partidos se están organizando. La izquierda saben que hay algunas opciones. Hay una coalición eh, que se llama Andaluza Levantados, que está uniendo fuerzas de la izquierda más allá del PSOE e incluso de Izquierda Unida. Está la opción de Teresa Rodríguez y Ciudadanos que tienen que resolver el asunto de su candidato. Que todo, todos pensábamos que será Juan Mariense, mucha oposición. Y ahora aparece ...aparece eh, Fran Carrillo y yo creo que le va a presentar más batalla de la que se esperaba inicialmente. Bueno, vamos ya fuera de hora. Eh, trae el diario ABC una información muy interesante sobre los proyectos de Conecta, una, una empresa española, multinacional, con presencia en 10 países, que tiene la intención de ampliar sus servicios en Córdoba. Ya está implantada en las quemadas, creo que están las quemadas, las quemadillas, las quemadas en Teno Córdoba. Eh, ya tiene ahí a 50 personas contratadas. Eh, bueno, por 72.000 en toda España, ¿eh? no en Córdoba. Y eh, lo que ha hecho ha sido ampliar, quedarse con otra compañía que cerró, con sus trabajadores, ampliarlo en 50, con la perspectiva de crear hasta, hasta 500 puestos de trabajo. Bueno, pues bienvenido, o sea, una empresa que se dedica al telemarketing, se dedica a las ventas también. Una empresa, eh, como ven, por la imagen de la fotografía que pone el diario ABC, eh, de teletrabajo. Y poca referencia más en eh, los periódicos. Ah, en referencia deportiva, hoy es para el Fútbol Sala. El Córdoba Fútbol Sala, titula el diario Córdoba, reencuentra la senda del triunfo ante el Zaragoza, la reencontró bien, 6-1. El diario El Día también con foto de la portada, también no, con foto de la portada. El Córdoba Futsal rompe su sequía, titula, con una goleada ante el Zaragoza, 6-1. Así que enhorabuena para los chavales de José. González que encontraron, reencontraron, se han dado el gol después de algún titubeo, eh, aún así está en una posición cómoda la tabla por ahora y no tiene ningún tipo de peligro, mirando más para arriba que más, para, más que para abajo, que es lo que nos interesa siempre en este caso. Hasta aquí llegamos, como siempre, más información, mucho más información en los periódicos. Les invito a que bajen al kiosco, compren un periódico, lo lean en Internet, o escuchen la radio o vean la televisión, sobre todo que vean la televisión. Mañana nos vemos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.